es la plataforma tecnológica que apoya la gestión del aprendizaje en la Universidad del Quindío. A través de Moodle, los docentes crean ambientes de aprendizaje donde los estudiantes son protagonistas de su formación. El campus virtual de la Universidad del Quindío está conformado por 4 plataformas. La plataforma Recursos de Apoyo, en la que se encuentran alojados los cursos de la metodología presencial y distancia que apoyan los procesos de formación. La plataforma Espacios Académicos Virtuales, donde se encuentran los espacios académicos de diferentes programas de la Universidad del Quindío, que se orientan 100% virtual y otros que se orientan de manera mixta. La plataforma de pruebas, donde los profesores se capacitan en el manejo del uso de Moodle, exploran las herramientas y el diseño de actividades de sus ambientes de aprendizaje. Estas 3 plataformas comparten una estructura visual similar. La plataforma Recursos de Apoyo y la plataforma de pruebas comparten este sistema de botones que permiten acceder a los cursos de cada una de las facultades. Las 3 plataformas contienen esta línea de botones que enlazan a utilidades y redes sociales disponibles para la comunidad universitaria uniquindiana. Por último, encontramos los videotutoriales que permiten a los usuarios de la plataforma reconocer el entorno y saber cómo participar de las actividades de Moodle. La Universidad del Quindío cuenta con una 4ª plataforma donde se lleva a cabo el proceso académico de formación 100% virtual del pregrado de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística SITBA. Esta plataforma presenta una estructura visual diferente de las 3 plataformas descritas anteriormente. Vamos a hacer reconocimiento de los elementos visuales que constituyen la plataforma del campus virtual. En la parte superior encontramos el título. En la parte central encontramos una galería de imágenes con información acerca de las diferentes actividades que lleva a cabo la unidad de virtualización. Todas las plataformas están constituidas por 3 áreas principales. La izquierda, donde se encuentra el área de administración. La central, el área de trabajo. Y la derecha, área de información. El área de administración está conformada por 3 bloques. El bloque de identificación de usuario, el bloque de navegación y el bloque de administración. En el área de identificación aparecerá su nombre y una imagen de perfil que la plataforma pone por defecto a todos los usuarios nuevos. El panel de navegación permite el acceso de forma rápida a todos los contenidos. Allí encontramos 5 enlaces que pueden ser expandidos fácilmente. La página principal nos lleva directamente a la página de inicio de Moodle. Al dar clic sobre Área Personal, en la columna central de la página aparece el enlace al curso que el estudiante va a seguir y adicionalmente incluye información sobre las actividades pendientes de realizar. Páginas del sitio. Desde aquí podemos acceder a blogs, marcas y calendarios. Se les llama páginas de sitio porque no pertenecen a un curso determinado, sino a la plataforma virtual en su conjunto. Mi perfil. Contiene los elementos del perfil personal. Mis recursos de apoyo. Es el enlace que lleva a los cursos en los que el estudiante está matriculado. En la plataforma de espacios académicos virtuales, este enlace cambia por el nombre de Mis espacios académicos. Al dar clic sobre cualquiera de los cursos, se encuentra este entorno. En el área central se visualizan las actividades que el estudiante debe desarrollar dentro del curso. El área de información permite acceder a una serie de herramientas de gran utilidad para el estudiante. Videotutoriales, la biblioteca digital UQ lo lleva al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI. El calendario que permite visualizar los eventos del sitio, curso o grupo del usuario, además de las fechas límite para las tareas y exámenes, las horas de los chats y otros eventos del curso. Usuarios en línea. Muestra una lista de los usuarios activos en los últimos 5 minutos. El bloque de mensajería indica al usuario si tiene mensajes pendientes.